a todos, bienvenidos de nuevo a Tenorsari. La versión oficial de iOS 17.3 acaba de ser lanzada y estoy seguro de que muchos de ustedes ya han dado el salto a el último sistema. Junto con la emoción por las nuevas funciones, como esta pegatina atractiva, algunos usuarios han informado problemas y errores, como el agotamiento de la batería. Si usted es uno de los que enfrenta desafíos, es posible que desee volver a la estabilidad de iOS 17 o anterior. Aquí hay una nota, la capacidad de hacer downgrade de iOS en diferentes modelos de iPhone depende del soporte de Apple para versiones específicas de firmware. Una vez que Apple cierra. Afortunadamente, hay una solución viable que le permite retroceder a iOS 17.2 para su iPhone 11 o posterior, iOS 16.5 para iPhone X o anterior, manteniendo sus datos valiosos. Aquí les mostraré cómo hace el downgrade a iOS 17.2, por ejemplo. ¿Curioso sobre el proceso de downgrade? Sumergámonos en los pasos. Paso 1. Desactivar Buscar mi iPhone. Comienza yendo a Configuración. Toca en tu perfil y selecciona Buscar. Asegúrate de que Buscar mi iPhone esté apagado. Paso 2. Crear una copia de seguridad. Conecta tu teléfono a la computadora. Abre iTunes y ve a la página de resumen. Haz clic en Copia de seguridad para crear una copia de seguridad local. Asegúrate de que tu almacenamiento tenga espacio suficiente para la copia de seguridad. También puedes respaldar tus datos en iCloud. Paso 3. Downgrade a iOS 17.2. Ahora vayamos al proceso de downgrade. Aquí hay una cosa, si deseas hacer downgrade con iTunes. Puede que tengas que pasar por muchos pasos. Para tu conveniencia, ahora te mostraré una manera más simple. Primero, que es usar iTransgo por 3 pasos, y luego te mostraré cómo hacer downgrade con iTunes. Raybot ofrece una alternativa confiable. La función de downgrade de Raybot es mucho más útil que iTunes. Es súper fácil, detecta automáticamente el modelo de tu iPhone y la versión correcta a la que hacer downgrade, casi nunca comete errores y su conexión a internet funciona bien. Conecta tu dispositivo, haz clic en el botón de downgrade, selecciona downgrade, detecta automáticamente el downgrade. Versión. No es necesario descargar firmware manualmente y el proceso es prácticamente libre de errores. Y descarga el firmware correspondiente. Inicia el proceso de downgrade. Método 2. Downgrade con iTunes. Paso 3. Descargar archivo IPSW de iOS 17. Mientras se realiza la copia de seguridad, visita el sitio web IPSW.me para encontrar el archivo iOS 16 para tu modelo de iPhone. Descarga el archivo y espera a que se complete el proceso. Luego, paso 4. Downgrade con iTunes. Regresa a iTunes o Finder para importar el archivo IPSW descargado. Mantén presionada la tecla Shift, haz clic en Restaurar iPhone y selecciona el archivo IPSW. Confirma la restauración y tu iPhone bajará de iOS 17.3 a iOS 1 de febrero de 17. iTunes puede mostrarte un error o no admitir iOS 17.3. Paso 4. Restaurar desde la copia de seguridad, independientemente del método utilizado. Es necesario realizar un reinicio. Puedes restaurar la copia de seguridad anterior desde el proceso de activación por iCloud o restaurar por iTunes. Antes de hacerlo, haz un ligero ajuste a la copia de seguridad para que sea compatible con iOS 17. Para hacer esto, mantén presionadas las teclas Win y R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar. Escribe %appdata% y presiona Enter. Ve a Apple Computer, Mobile Sync.
Si no ves la carpeta de copia de seguridad, escribe %userprofile% en su lugar. Luego, ve a Apple Mobile Sync y abre la carpeta Backup. La copia de seguridad que creamos debería ser la más reciente, según la hora de la última modificación. Dentro de la carpeta, desplázate hacia abajo hasta el final y encuentra la información. Ábrelo en el bloc de notas. Presiona Control más F para abrir la barra de búsqueda y busca la palabra Product. No muy lejos, verás la versión del producto. Debajo de eso, debería decir iOS 17.0. Cambia eso a iOS 1 y guarda el archivo. Ahora, podemos volver a iTunes y comenzar el proceso de restauración. iTunes iniciará el proceso de restauración y tu iPhone se reiniciará. Una vez que se complete la restauración, puedes configurar tu teléfono nuevamente. Esta vez, todas tus aplicaciones, fotos y otros datos se restaurarán. Y eso es todo. Gracias por ver. Para obtener más consejos útiles, suscríbanse al canal de Tenorsari. O exploren otro video para seguir aprendiendo.